Hola a todos, después de eso, de la fase 19 y 20, bueno, han llegado a la fase 22, aquí tenemos las recompensas. Un saludo para todos los que están viendo el video, que se han quedado hasta esta parte. Así que bueno, vamos a empezar con la fase 22. No se olviden de pedir el saludo. Para salir en el próximo video vamos a hacerlo con Bruja Escarlata. Vamos a potenciarla a full para poder hacerlo un poco más rápido, más entretenido también. También los invito a Kim Nun Layos, ya al final estaré mostrando la alianza, los requisitos. Vamos a iniciar la batalla. Ya hace tiempo no podía superar los 100 segundos, y bueno, con cable lo superamos rapidísimo, lo superamos en 80 segundos si no me equivoco, o sea 1 minuto y 20 segundos, te pido 1 minuto y 40 segundos, serían los 80 segundos, los 100 segundos. Yo lo superé en 20 segundos antes, así que ahí van a tener el team. De paso, no olviden de comentar en qué fase van, su poder, obviamente con cable es más fácil pasarlo, pero hay que saber maniobrar el cambio con ella. Se recupera la vida, sea invencible. Bueno, cable también, pero no sé, lo manejo mejor a ella. Entonces le hago con esta fase. ¿Y qué cuentan del otro lado? ¿Todo bien? Yo aquí empezando el día martes. Ganamos la conquista. Estamos, bueno, venimos medio mal. Estamos en el puesto 1000, pero ganamos. Y ahora bueno, a seguir subiendo. Seguir subiendo también el puntaje de batalla de alianza. Bueno, y como sabemos, ha fallecido Stan Lee. Hace tiempo que ya venía luchando con una neumonía. Y bueno, no la pudo superar y ya tenía 95 años. Así que el pésame para toda la familia. Ya su esposa había fallecido un tiempo atrás. Lo que sí tenemos confirmado de Stan Lee es que ya, bueno, en realidad el presidente de Marvel, Kevin Feige, confirmó que va a salir, ya está hecho el cameo de Stan Lee. Así que ya está hecho el cameo de Stan Lee para Vengadores 4. Así que bueno, eso es lo bueno también, de que tendremos una... en memoria de Stan Lee, el final de Avengers Infinity War, Avengers Annihilation. Así que bueno, va a seguir adelante. Su legado vivirá en los juegos, en los cómics, en las películas. Fue el creador, junto a Jack Kirby y otros editores más, de muchos personajes. Siempre estuvo participando. Casi estuvo en el inicio de Marvel, por decirlo así. Estuvo cuando, antes de que se llamara la editorial, cambió el nombre, como sabemos, o los que saben. No se llamaba Marvel al principio, se llamaba de otra forma, no me acuerdo exactamente en este momento. La verdad que te estoy diciendo porque lo había leído hace bastante. Y bueno, esto es hace poco, creo. Hace bastante, ya lo sabía que no era Marvel antes, pero hace poco vi un video que explicaba un poco mejor que cómo se llama la editorial y cómo se había unido. Imagínense que no sé el nombre Stan Lee y es un apodo, se llama de otra forma, pero tiene una relación. Ya estamos a la fase en dos vidas, así que no olviden de pedir su saludo para el próximo video. No sé qué vamos a estar subiendo. Y tenemos finalizado con la Obsidian, Black Dwarf, Enano Negro. En varias formas le han llamado a este personaje. Fase 22, y ahí tenemos la posibilidad de obtener otras recompensas. Ahí vieron cubos cósmicos. Estamos farmeando para subir a Magneto Tier 3. Hice una encuesta en YouTube, ahí en la parte de publicaciones, si quieren votar.
pero ya está decidido, Magneto ganó. No había muchos votos comparados a que, bueno, somos 3600, pero no son activos ni el 98%, por decirlo así, ni el 90%. Bueno, ahí tenemos fase 24. A ver la fase 23. Como ven, está Discordia ya para desbloquear potencial. Sabemos que los personajes, para que suban puntaje en ABX, es necesario que tengan un obelisco de CP de energía. Todos usan CP de energía. Ahí está, el Layo se ha designado como líder de la alianza. Sí, me había ido a una alianza. Qué mejor, sin comentarios. Bueno, y bienvenido a 2 millones de batalla alianza. Conquista y ser activos. No se pide mucho. Los requisitos de solicitud son de nivel 50 para arriba. Así que lo espero. Hay 12 puestos. Y pronto vamos a estar. Ya, eso también. 2 días en actividad. Es expulsión si no avisan. Y bueno, la mayoría son activos y tenemos 13 puestos ahora. Así que un saludo grande a todos. Gracias por que hacen el video. No olviden de suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de todos los aportes. Y este video es en memoria de Stan Lee.